con la pregunta en pantalla. Gray, ¿qué es lo que hay? Ah, pero esto no es un Gray, que es lo que hay. Esto es una comisión de trabajo. La inmensa comisión nos visita esta tarde. Claudio Camaño está con nosotros. ¿Lo dejamos aquí entonces? Sí, vamos a ponerlo por aquí. Venga, préstame ese micrófono, Claudio. El móvil de tu visita aquí con nosotros hoy, con esta comitiva. Nosotros el día de hoy salimos del Tribunal Superior Administrativo para acá, donde nosotros fuimos el día de hoy a solicitarle al Tribunal Superior Administrativo que haga cumplir su sentencia, la sentencia que ordenó la paralización de los trabajos de construcción de una terminal de autobuses en las inmediaciones del Parque del Este, contiguo a los Tres Ojos. Incluso la misma CAS reconoció que ahí no hay sistema alcantarillado. Esa terminal de autobuses, que incluye incluso una plaza comercial de dos niveles, todos esos inodoros, que va a haber cerca de 30 inodoros, van a descargar al subsuelo en una zona particularmente sensible, y vamos a convertir a los Tres Ojos y esos ríos subterráneos donde se abastecen esas comunidades circundantes en una inmensa cloaca. Y el tribunal dio una sentencia ordenando la paralización de esos trabajos en virtud de que no contaban con el permiso de uso de suelo ni con los estudios de impacto ambiental para esa obra. Sin embargo, Obras Públicas, a pesar de que la paralizó en un momento sin previo aviso, sin cumplir con ese requisito, reinició esa construcción. Nosotros fuimos allá a pedirle al tribunal que conmine Obras Públicas a paralizar esos trabajos. Y ese tribunal lo que ha hecho es comportarse de manera complaciente con Obras Públicas. Hace más de un mes que le estamos solicitando eso al tribunal. Y sin embargo, el grupo Estrella, que es la contraparte privada, sigue poniendo vigas de metal. Ya llevan casi dos niveles de esa construcción. Y ese tribunal el día de hoy fue incapaz de decirle a Obras Públicas, respeten esa sentencia. Y eso es muy peligroso, porque cuando una autoridad se siente con la capacidad de irle por encima a una sentencia, eso es muy peligroso, pero sobre todo, cuando el Poder Judicial, cuando ese tribunal no es capaz, no se siente con la gallardía ni con la independencia de hacer valer su propia sentencia, entonces estamos en una situación básicamente tiránica, en un totalitarismo. Y esperamos que las instituciones operen y que el pueblo y esa comunidad que está indignada, bien, no tenga que recurrir a métodos que están fuera de lo institucional para hacer valer ese sagrado derecho de vivir en un medio ambiente sano. Muchas gracias, Claudio. Le damos apertura, como siempre, aquí las puertas del show están abiertas para ustedes. Y a las 5:30 tenemos convocada una rueda de prensa hoy en el peatonal que está próximo a los Tres Ojos. Invitamos hoy a las 5:30 de la tarde, donde dejaremos bien claras cuáles van a ser las líneas de acciones, porque ya vamos a pasar a las acciones para ponerle un freno a esa vulneración al medio ambiente. Bien, muchísimas gracias, Claudia, a toda la comitiva que ha estado con nosotros.